Las 3 y 7 minutos, las 2 y 7 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Radio. Sí, no, Alberto, búscame Música Champions, que quiero que un amigo empiece a ver quién. Juanma Rodríguez, buenas tardes. Estabas diciéndole Juanma, ¿eh? No, es que le estoy diciendo. Juanma me ha preguntado antes. Jaime Ugarte, buenas tardes. Buenas tardes. Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay crisis? No hay crisis. Correcto, ahora entraremos en eso. Supongo hoy, que en el Barcelona me preguntarás. Hoy sí hablaremos del Barça, sí. Pero me ha preguntado Juanma, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, donde hay crisis, claro, será, donde hay crisis será en el departamento comercial de esta empresa después de los regalos que se ha hecho. Yo quiero de eso. ¿Qué tengo que hacer yo para que me den una de esas? Madre mía. El peluco, reloj, teléfono. Pásaselo a Juanma y es de vuelta, ¿eh? Mira. La tablet para... Dice esto. A ver, cómo vamos dice, a ver, ¿con quién hay listo que hablar? Para jugar, pensado para entretener. ¿Con quién hay que hablar para que me den uno de estos? Juanma, conmigo. Estás a tiempo de dar un resultado que valga para ganar la porra. No, pero yo quiero sin porra ni porras. Pero bueno, vamos a ver tú. Hombre, por favor. Me temo. Hay que jugar. Sí, Juanma, señor. Tú quieres un guarro gordo y que no pese, y eso es imposible. Así que venga, mójate y di un resultado. Un guarro gordo que no pese. 3-0. Anotamos a Juanma Rodríguez. 3-0. 3-0. Uy, qué comedido te veo. Mira, Ugarte, ¿eh? El relojito con teléfono, ¿eh? Además es muy de tu estilo. ¿Tiene teléfono? Tiene teléfono. O sea, como decía yo, oye, kit, ¿no? Eso, es, como eres, serías es el una, Michael Knight. Es un zapatófono. De zapatero, joder, no quiero saber nada. Jaime Ugarte, tu resultado para el partido después de haber visto la exhibición en el Bernabéu de este fin de semana. Bueno, ¿vuelve la Real Sociedad o no? Viene el Paris Saint Germain. Vale, lamentablemente se ha equivocado. 3-2. Uy. 3-2. Para el Real Madrid. Yo 1-0 y lo mantengo, ¿eh? ¿Mantienes el 1-0? 1-0, sí. Va a haber goles. Para, tiene que haber goles, fijo. Para el Madrid. Hay muchas cosas que decir, ¿eh? Así, bueno, empieza. No, lo primero que hay que decir es que así, los oyentes que nos estén escuchando, que quieran hacerse con el lote de Ibéricos, la tablet o el reloj. ¡Ah, que regaláramos esto! Claro, claro, esto es de la porra. Todo. Va, Ibérico. Los mira que la quieran hacerse con cualquiera de los tres regalos. De tablet, ¿eh? Que han dado, Dieter Brandau. Sí, qué maravilla. Y mañana puede soy llegar, el Robin Hood de fútbol en radio. Mañana puede ser otro regalo más. Puede ser la cruz de Caravaca. No, vamos a ver. Juanma, te gusta. Soy el Robin Hood. Los que... Robo el departamento comercial para dárselo a los oyentes. Vamos a ver, pero yo quiero de esto. Bueno, los que quieran, lo que tienen que hacer es llamar al 91-573-9725. 915739725. Hablar con Asier, con nuestro productor. Pero escucha, hablar poco, porque veo a Asier que está teniendo unas conversaciones y hay gente que se me para por la calle. Muy rápidamente, para que le anote el resultado. Resultado muy rápidamente. Asier, 3-2, nombre desde donde llaman. Colgar rápidamente para dejar paso al siguiente oyente, que hay muchísima gente, cientos de miles de españoles que están deseando. Hay que decir el lugar desde donde nos escucha. Eso es. El nombre y el resultado. Y si solo hay un resultado, por ejemplo, no sé quién dijo el otro día un resultado rarísimo, que parece ser que de momento solo hay uno. Si hay, acierta, se lo lleva. 3-4, David Vinuesa, por ejemplo. 3-4, David Vinuesa. 3-4, David Vinuesa. 3-4, o sea, yo haría que al que ponga un resultado de victoria del PSG no le toca nada y eso se lo lleva Juanma Rodríguez. O sea, 3-4. ¿Qué resultado es ese? Ese es un resultado antipatriótico, antinacional. Pero vamos a ver, si el Real Madrid vertebra España, si es lo único que a día de hoy vertebra España el Real Madrid, ¿cómo se puede decir 3-4? Y encima querer llevarse un reloj, teléfono y una tablet. Y un lote de ibéricos. De tu jamón. O sea, no, es imposible. Vamos a ver, cosas que hay que decir. Quiero hablar de mí, que es el tema que mejor conozco y que más me gusta. El otro día, fruto de mi obcecación... Pero que sea importante, Juanma. Importante y relevante. Vale. El otro día, fruto de mi obcecación... ¿Sí? Que no de mi ignorancia, puesto que yo era conocedor del dato. Por favor, ¿se me puede dejar terminar? Sí, sí, perdona. Se me metió en la cabeza que Harry Kane estaba perdido en la tabla de goleadores de la Premier porque estaba pensando en otra cosa. Claro, yo me siento aquí como en mi casa. Sí. Yo aquí me siento, a partir de ahora no va a ser así, me siento seguro. Yo aquí me encuentro con mis hermanos que no me van a apuñalar. Pero evidentemente... ¿Cuál es nuestra línea editorial, Juan Pablo? Aquí... El apuñalamiento, ya lo sé. Pero evidentemente Juan Pablo Polvorinos aprovechó para tal. Y yo hice una encuesta. Oye, 3.932 votos. No es moco de pavo. Oye, cuidado. 3.900... La muestra es amplia.
Muestra amplia. 3.903. Y la pregunta era, ¿cuántos goles lleva Kane en la Premier, Dani? Y ofrecía tres posibilidades. ¿Muchos? Sí, leí la muestra. ¿Pocos? Los que diga Juanma. Que me imagino que será la opción. Los que diga Juanma, 56%. Claro. O sea, la audiencia, Juan Pablo Polvorinos, está conmigo. Kane llevará los goles que yo diga que lleva Kane. Y no lo que diga la realidad. A partir de ahora no corregimos ni a Pitarte cuando dice con el 4-4-2 al Madrid le empató el Levante, gol de Isco, y con el 4-3-3. No. Y si Juanma, Kane está mal, está pero mal. Qué pesaditos estáis con el 4-4-2 y con el 4-3-3. Nada, hombre. Estáis muy pesaditos. Pero es verdad, es verdad. Porque para ver el 4-3-3 y el 4-4-2, vuelvo a repetiros, habría que parar el partido frame, constantemente para ver cómo están situados sobre el campo. Estás de broma, ¿no? No estoy de broma. No estoy de broma, los jugadores se mueven. Quiere decir que es lo mismo jugar con dos en el medio centro, Kroos y Modric, que con Kroos, Modric y Casemiro. Que con Lucas abierto totalmente a la derecha y Asensio desde la izquierda, pudiendo irse al medio, y con dos delanteros arriba. Pero vamos a ver, si es que es de cajón. O juegas con dos en el medio o juegas con tres en el medio. Yo creo que Zidane no va a sacar el equipo del otro día. Creo que va a hacer otra cosa. Creo que hará que ya sabe el equipo del miércoles. Sí. Con Nacho en vez de Carvajal. Y yo creo que no solo sabe él, y lo sabemos todos, ¿no? Entonces yo creo que el Madrid va a salir con el 4-3-3 suyo con la BBC arriba. Es lo que yo pienso. El Madrid está sufriendo. ¿Crees que te van a hacer caso a esa idea revolucionaria que has puesto hoy en el Marca? No soy optimista al respecto. Que aplauden, que prueben, sí, prueben digo, a aplaudir, claro, a Karim Benzema. Vaya, anoche contaba en el chiringuito. Decía, yo quería adelgazar. Y entonces llegaba por las noches y decía, es falso, porque no, en concreto donuts de chocolate no comía, pero bueno, para exagerarlo. Y quería adelgazar y llegaba por la noche y me comía tres donuts de chocolate. Y al día siguiente pesaba más y decía, joder, qué cosa más rara. ¿Cómo puedo pesar más habiéndome comido tres donuts de chocolate? Y entonces la noche siguiente volví a comerme tres donuts de chocolate y volví a engordar. Sí. Bueno, el diagnóstico era erróneo. Yo para adelgazar lo que tenía que hacer era no comer esos donuts de chocolate. Sí. Y entonces les he propuesto a los aficionados del Madrid, sí, a ver, con poco éxito por cierto, sí, una terapia revolucionaria. Que es que en vez de pitar a Benzema, sí, que prueben a aplaudirle. Oye, y a lo mejor recuperan al jugador. Porque este futbolista, ya te digo una cosa, sí, es decir, antes de junio no va a salir del Madrid. Y a la vista está, a las pruebas me remito, que parece ser que cuenta con el respaldo del entrenador, que antes de junio tampoco va a salir del Real Madrid. Yo estoy con Juanma, ¿eh? Claro, entonces, puesto que Benzema va a jugar pasado mañana contra el Paris Saint-Germain, en el probablemente, y sin probablemente, partido más importante del Real Madrid, si yo fuera aficionado del Real Madrid, probaría a apoyar a mi jugador y no a hundirle como fue lo que pasó el otro día. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que acaba de decir. ¡Hombre! Juanma. ¡Aleluya! No, es que, 100% de acuerdo. Es que podemos estar de acuerdo que Benzema no tiene la temporada, no la tiene. Pero que es verdad que de aquí a junio yo creo que la afición debería apoyarle más que pitarle. Y a pesar de todo lo que yo añadiría, el miércoles es un día especial. Yo añadiría algo más, eso, que lo que dice Jaime, que en los partidos que el Madrid está exigido y viene un rival fuerte al Bernabéu y tal, hombre, yo creo que serán pocos los que piten a Benzema. Se aplaza un poco. Serán pocos, quiero decir que habrá cierta tregua y creo que el miércoles dependerá de Benzema. Yo creo que el miércoles va a marcar Benzema. Lo estaba pensando este fin de semana, digo, porque Benzema vive de este tipo de cosas. O sea, Benzema en estos partidos te hace una jugada muy buena, te abre un espacio que no existía, te hace un quiebro, una finta y encuentra el hueco que no había. Y yo creo que Benzema va a hacer buen partido. Ahora bien, Benzema lo que tiene que saber es que este miércoles es doble o nada. O sea, tiene la oportunidad de redimirse o caer en el vacío, porque si se cepilla dos ocasiones de gol tan claras como las de este fin de semana, pues evidentemente la gente le va tuvo, a silbar. Tuvo, pero también te digo, Juan, tuvo una tres cosa. Claras. Tuvo tres claras. No, pero bueno, a mí la del palo no me parece. La del tan palo clara, está bien, ¿no? La del palo está bien hecha. Mal palo porque tiene muy mala suerte, es pero está bien hecha, no tiene tiempo para la última y mete es terrible. La otra
me parece que rechaza en un defensa, sí, 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 defensa también tiene mala suerte, la y la última es como dice mi amigo Jaime Ugarte, pues una anchoa. Bueno, le da un bote, le da un bote tremendo, pero antes de la... Luego coloca mal el pie y se le va arriba. No, sí, o sea, sí, sí. Era que fallo, terminaba en alto. Ahí terminas en alto, o sea, es un 6-2. Pero lo que yo digo es que... Pero lo que yo digo... Pero como el Bernabéu, un tío de la calidad no es... Juan Pablo, pero de verdad que yo no le pediría a la afición del... Lo digo yo, ¿eh? O sea, que yo he criticado a Benzema como el que más. Pero no, en un momento en el que... El que más. Bueno, como pues el que más no. O sea, tú querías incluso que él se le apartara del equipo, sí, cuando aquello de... Que todavía que no pasó, está... Sí, lo de la justicia. El Estado de Derecho y esas cosas que te pasaste por como guerra. Sí, como Alfonso Guerra dijiste, el Estado de Derecho aquí... ¿Esto para qué es? Bueno, por no tener un jugador imputado. No, eso es otra cosa, Juanma. Pero lo que yo digo es que si la afición del Madrid quiere que Benzema esté... que tenga algo de confianza, que guarde una pequeña tregua el miércoles, porque de verdad que no le hacemos ningún favor ni al Madrid ni al jugador. Y el otro día, y todo. El otro día le escuchaba, y que perdone el compañero, no le escuchaba, leía en algún periódico y no recuerdo ahora quién le escribía, que el fútbol es tan caprichoso que a lo mejor Benzema da la 13ª al Madrid. Ojalá. Marca el gol de Kiev. Sí. Bueno, ojalá. Hemos visto cosas tremendas. Pero fíjate, yo el otro día, cuando Juan Pablo, comentando el partido, me estuvo detallando los errores de Benzema, le dije sí, pero no, el público no tenía que haberle pitado. Tú terminas con un partido 5-2 previa a el enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain y la despedida no puede ser una pitada. Ahora me sorprendió que no era una pitada de 4-5, es una pitada de gente que está harta de Benzema. Sí, son muchos fallos. Yo, insisto, yo digo, dije, pero che, porque ya estaba Cristiano mandando calle, digo, pero ¿cómo podemos terminar así después del 5-2? Pero de todas formas, es curioso porque Juanma aplica esa metáfora que también le salen las parábolas a mi hermanito Rodríguez. Es distinto. Aplica. Es distinto. Lo sé. Pero la aplicas muy bien al aficionado, al público. Dices, oye, chico, si estás repitiendo un comportamiento y no funciona, ¿por qué no cambias el comportamiento a ver si el resultado es distinto? Pero no se lo oigo decir a Juanma de Zinedine Zidane. No, pero es que... Yo pensaba que ibas a salir por otro tema. Claro, por Casillas. No, perdón. Pero yo, esa la mala conciencia ya la tienes tú como para que yo te la recuerde. No, porque era por otros motivos. Sí, claro. A Casillas le pitaban por otros motivos. Por supuesto. Casillas se lo merecía. No, yo no digo. Claro. Respeto la voluntad del pueblo. Respetamos la voluntad en el caso que nos apetece. Pero ¿por qué no se lo decimos a Zidane? Porque no se dice a Zidane. Oye, Zidane, Y si viendo prueba-error, cuando sacas un esquema de juego, te da unos resultados de la leche, y cuando sacas otro, digamos que no funciona... Te lo voy a decir. A ver, ¿por qué no dices lo de los donuts? Pues porque... ¿Podrías decirle croissant, que pues, es francés? No, pues porque este señor ya se ha olvidado esto, sí. Porque fue en el Paleolítico. Claro, Pero este señor viene de ganar 8 títulos en 2 años. Es decir, yo Juanma, me niego. Pues si nada. Vamos a volver, otro día más. No, bueno, pues nada, pues vamos a ver. Si vamos a volver otro día más, yo creo que quiero decir. Pero cuéntanos algo que no sepamos. Pero vamos a ver, es que esto, si lo sabéis, parecéis haberlo olvidado. Yo no lo he olvidado. Para mí no es, no pasó en el Paleolítico. Es decir, este señor, para mí, tiene el crédito que le concede el haber ganado 8 títulos, entre ellos 2 Copas de Europa seguidas, en 8 años. Yo creo que él tiene más información de la que podemos tener cualquiera de nosotros. Sí, pero Juanma... 8 títulos en 2 años. Juanma, déjame... ¿En 2 años? 8 títulos en 2 años. Sí, que habías dicho 8 años. Puntualizar una cosa. Es verdad que Zidane ha ganado muchos títulos y que Zidane tiene mucho crédito en el Madrid para hacer muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, no tenía crédito para hacer el ridículo como hizo el Madrid en Copa del Rey. Y creo que aquí todos los madridistas estarán de acuerdo. Claro. ¿O tú no? Sí, sí. ¿Tenía crédito para hacer el ridículo en Copa del Rey? Yo creo que el ridículo... ¿Tiene crédito Zidane para haber estado ahora 17, pero hasta hace 2 días me da igual? ¿Tiene crédito para estar a 17 puntos del Barça y haberse despedido la Liga en diciembre? Sinceramente, como el Real Juan Pablo, perdona, porque Juan Pablo, el crédito no es eso. Tú estás como el del crédito, es que vas a pagar. No me pidas que te pague ahora, no, te voy a pagar. Pero un segundo, estamos a 2 días del gran partido frente al Paris Saint-Germain, que yo lo veo en positivo. Yo lo único que hago es el elogio cuando digo, oye, qué bien juega el Madrid cuando Zidane hace esto. Eso. Yo solo digo eso.
¡Qué bien juega el Madrid cuando Zidane es que hace también esto! También es verdad. Solo digo eso. Es que el otro día digo, contra la Real Sociedad, al margen de todo, el Real Madrid con esa forma de jugar estuvo con chispa, estuvo y rápido, sobre, estuvo muy del gusto de sus aficionados. Y sobre todo... Eso es irrefutable. Es me venía a pitarte. Y hablando de metáforas, le he puesto dices? Una. A pitarte. No me suena. Me venía esta mañana a pitarte, a preguntarme qué tal y cuál. A punto de acabar la precrisis del Madrid, dos días. Claro, bueno. Pues me venía, y mis metáforas no son tan buenas como las de Juanma, pero chico, digo, es que mira, ¿sabes lo que pasa ahora a muchos chavales? Y digo chavales, terminado en E, incluye chavalas y chavalos. Y portavozas. Y sí, que últimamente están muy dejados. ¿Sabes por qué? Pues porque si se olvidan los deberes, si no saben de qué se tienen que disfrazar en carnaval, si... Oye... Y el libro, entonces, el examen de mates, ¿cuándo lo tenemos? Hacen así y dicen, mamá, papá, y hay un chat de padres. Uh-huh. En el que son los padres los que ahora se preocupan de todo. Oye, que no sabes qué deberes te ha puesto el profesor, anda, y en vez de coger y decir, oye, y chico, es que tú en clase no atiendes. Sí, sí, no. Sí. ¿Alguien sabe qué deberes hay que hacer hoy? Claro. Oye, ¿de qué ha dicho el profesor o profesora que había que disfrazarse en carnaval? De langosta. Vale, venga. Y el chaval llega a casa despreocupado. Cuando en el Madrid tienen a un tipo por detrás que se llama Casemiro, hay algunos a los que les preocupa un poco menos defender. Y sin embargo, cuando sale con el esquema de ayer, o defienden todos o el tuyo te hace un roto. Claro, pero a la vez que dices eso, Casemiro es importantísimo en el Madrid. O sea, si está bien, fundamental. Tiene que jugar. Si está bien, jugar. Fundamental. Ahora... En un partido como el del Paris Saint-Germain... Del ahora, yo prefiero jugar con dos, no digo, igual que a lo mejor si me preguntas, digo, oye, pues yo preferiría que saliera Bale en vez de Benzema en el 4-4-2 arriba. Yo no estoy diciendo que elija a los jugadores, digo que cuando Zidane, en positivo, Juanma, decide que va a poner a dos en el centro del campo para defender y crear juego, a uno por la derecha, a otro por la izquierda y arriba dos delanteros presionando y metiendo goles, hay un jugador en concreto que está más contento. ¿Sabes quién es, Juanma? Cristiano Ronaldo. Repasa las alineaciones y los goles de Cristiano cuando tiene ese tipo de esquema. Bueno, claro, veremos el miércoles, pero te quiero decir una cosa. No, veremos a ver qué es lo que hace el miércoles. Por lo que va a hacer. Porque luego también somos muy resultadistas. Tú imagínate que no hace nada de lo que tú estás diciendo y el Madrid gana 3-0. Pues habrá sido equivocándose probablemente. No. Haciendo una alineación que no era la correcta. De hecho, fíjate que claro. Lo que te estoy diciendo es que haga lo que haga, el Madrid va a pasar la eliminatoria, sí, 1-0 aquí, 1-3 bueno, en París. Por eso yo me decía Juan Pablo ahora, ¿tiene crédito? Pues no lo sé, vamos a esperar. Yo creo que es que... No, tiene crédito, pero ojo, que no, lo que digo es que para muchos madridistas... No, pero... El crédito de Zidane, pero se agota en junio, termina. Se agota en junio. Depende cómo ¿qué te pasa? Este ¿qué te año? Pasa? ¿Te duele la cabeza? No, ¿qué no es un la cabeza. En mi craneal. Es que vamos a ver. Está pensando. El crédito de Zidane en Liga se ha acabado. Ya está agotado. Ya no tiene más. Pero Juan Pablo, ¿por en Copa qué está no agotado, pruebas ya no tiene más? A esperar a mayo? Porque, por ejemplo... No, si no va a hacer falta. O sea, me manda... ¿Receta de los donuts para Juan Pablo no, también? Me manda Gonzalo Heredero. Dice, sí. El apocalipsis blanco es inminente. Bueno, pues vamos. Yo creo que conviene esperar con este equipo. Pero sin duda. Con estos jugadores, con esta plantilla, con este entrenador, conviene esperar. Porque, igual ganan la Copa Europa. Oye... Igual ganan la Copa de Europa. Y luego también me llama mucho la atención. Dice, ¿hay liga? Le pregunta a Sergio Valentín. Dice, hay liga, por supuesto. Y solamente se habla del Atlético de Madrid. Yo digo, sí, ven. Un segundo, no, a no, ver. No. A ver, yo no porque digo, frente al no, apocalipsis no, que no, nos yo digo, wow. anuncian. Yo digo que sí. Vamos a esperar. Vamos a esperar y en mayo decimos, oye, pues el Madrid quedó... Qué mal quedó el Madrid. El Madrid quedó séptimo. Joma, fuera de Europa League y de Champions. Que llevo escuchándote lo de vamos a esperar desde... Y parece que con ese... Oye, vamos a... oye, perdóname. Perdóname, en esta tertulia... En esta tertulia llevo 2 años. Y siempre que te... Digo de forma regular. Y siempre que te he dicho vamos a esperar... He tenido razón. Bueno, luego no has venido... ¿Tiene crédito, Juanma? Claro, Juanma tiene claro. Crédito, luego, sí, luego no has venido Juanma a decir... Juanma es la resistencia frente al apocalipsis. Bueno, pues vamos a esperar. Oye, igual, de una cosa circunstancial, porque también
vamos a esperar. Oye, que te la he centrado. La resistencia, Movistar. Y además, el fútbol, Juan Pablo. Bueno, pues sí, señor. Lo hemos visto este fin de semana en Movistar. ¿Dónde lo has visto? Pues por supuesto en Movistar. ¿Has visto el partido del Valencia contra el Levante? Bueno, qué mangazo. Ahora, ¿no? Ahora hablamos, sí, sobre todo. La Liga de la Injusticia. Bueno, la Liga de la Injusticia, hombre. No, pues hasta que no le han robado al Valencia. A mí lo que me extrañaba era el comentarista insistiendo en la repetición, Huarte, diciendo sí, ha sido penalti. ¡Ay! Enseguida. ¡Ay, ay! Mundo Natural es un laboratorio vanguardista de complementos alimenticios y productos naturales que tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de nuevas tecnologías aplicadas a la fitoterapia. Conocedor de las necesidades y de los altos niveles de exigencia de un mercado cada vez más competitivo, Mundo Natural basa su crecimiento en la investigación y el desarrollo en tecnologías innovadoras que puedan ser aplicadas en diferentes fórmulas terapéuticas. Sus instalaciones cuentan con el respaldo de los certificados correspondientes para la elaboración de productos naturales bajo los más altos estándares internacionales de calidad y las más avanzadas prácticas de gestión de la producción. A pesar de que en la sociedad actual hay cada vez más información sobre cómo cuidarse y alimentarse, la inclinación hacia los excesos y los malos hábitos de vida continúan estando presentes en muchas personas. Es por ello que Mundo Natural, gracias a la utilización de los extractos más puros y de mejor calidad, ofrece una línea de productos para una vida sana y saludable, corrigiendo y mejorando los niveles nutricionales y el bienestar general del organismo, buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Supervisados y avalados por exhaustivos estudios e investigaciones y las normas de la Organización Mundial de la Salud, todos los extractos empleados en los productos fabricados bajo el sello Mundo Natural cumplen la normativa europea y nacional vigente. Fiel a su compromiso con la salud y el bienestar y con el propósito de ofrecer la mayor comodidad a sus clientes, Mundo Natural cuenta con una red de parafarmacias ubicadas en las principales ciudades españolas, así como una amplia red de puntos de venta a nivel nacional. Para estar cerca de la gente, para estar cerca de ti. Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Juan Pablo Artifín. Un poquito. El partido del Paris Saint Germain es un partido Artifín o. Bueno, me he enterado. Super Artifín. Sí lo es. Tú Juanma, mira a Dieter. Mírale. Tú le ves, ¿no? ¿Eh? Es un tío serio, buena persona. Sí. Tío, mi hermano. Buena persona. Correcto. Y tal. Sí. A las 4 de la tarde hace el mejor programa de sobremesa de la radio española, sí. Sin ninguna duda. De largo. Sin ninguna duda. Y española. Es un tío deportista. Sí. De largo. Buen padre, buen chaval. Sí. Juega bien al fútbol. ¿Dónde va a terminar y todo además, esto? ¿Y por dónde la avería? No. Pero... Y resulta que no se está tomando el artificio. Vaya, o sea, pero no tiene una doble vida. No, claro. O sea, es que. Pero Dieter, serás insensato. Pues es que no te das cuenta Juan que Pablo si no tomas artifín. Te van a sufrir las articulaciones. Juan Pablo Polvorinos, director de informativos bueno, de radio. Es que yo es una cosa persona. Pensé que no iba a tener que hacer esto. Insensato. Pensé que no iba a tener que hacer esto nunca en público, pero te tengo que desmentir. No. Me lo han contado. Te tengo que desmentir. Me lo han contado. He vuelto otra vez porque salí a correr. O sea, que lo habías dejado. Por tierra. Ahí estaba. Sí. Y lo noté en la rodilla. Claro. Lo noté, pero porque yo la tengo... Mi última información es que lo habías dejado. Y eso no puede ser, Dieter. Así que hay que tomar artifín por las mañanas. Se nota, ¿no? Que os lo tengo dicho. Que os lo tengo dicho. Si es que tiene razón. Cuando tiene razón Rottenmeier. ¿Tú es que acaso no sigues el Instagram de Juanma Rodríguez? ¿El qué? Que se hace vídeos caminando por la nieve. Sí, señor. Diciendo, aquí estoy yo. Sí, señor. Here I am. El lunes pasado que nevó.
Sí. Ahí estuve yo. ¿Quién dice miedo? Ven para acá, Neymar. Ven Juanma para aquí. Rodríguez caminando sobre la nieve. ¿Por qué? Porque toma Artifín. Todos andar con Artifín. Hátelo mirar, Juanma, que vi que Neymar hacía lo mismo que tú. Y dije, pero este está tonto. Digo, ¿qué hace encima de la nieve? Digo, se quiere lesionar. No se puede ser. Se compra en parafarmacias, Herbolarios, la parafarmacia mundonatural.es y también en El Corte Inglés. Tomad Artifín, no lo dejéis, que no tenga que volver a pasar, ¿eh? Y quitaos los tres de mi vista. Zinedine, claro. Zidane. ¿Los tres? ¿Quiénes son los tres? No, porque Dani los toma. O sea, Ugarte también está metido. No, no, pues, oye, pero Rocky claro. Es el designado. Ah, sí, Rocky, ¿no? ¿Qué Rocky? Bueno, no, hace ¿qué? Tres horas lo han dicho. Sí, sí. Rocky, ¿qué Rocky? Estoy viendo aquí a Rafa Guerrero. Rocky, Rocky, el árbitro. Rocky. El italiano Rocky es el designado para el Real Madrid PSG. Bonito nombre. Pitó el Madrid. Es malo. Pitó el No. Buen árbitro. Pitó el Madrid, Manchester, esa Supercopa de Europa este año. Bien, buen arbitraje. Como la ganamos, nos gustó entonces. No, buen arbitraje. Árbitro con garantías, seguramente. Vamos a hablar de malos arbitrajes un poquito. No, hombre, también hay Dieter. Que... Ahora entramos en eso. Pero es que el otro día, para que veas que Zinedine Zidane acertó cuando dijo la Liga no está sentenciada, él no hablaba del Madrid. Mm. Él hablaba de forma genérica, la Liga no está sentenciada. Hay crisis. No, sé crisis, pero la Liga no está... Y ayer me vino a... poquito forzado. Me vino a la mente... ¿Sí? No pude ver el partido en directo, estaba en otros menesteres. Y lo vi luego... Muy importante, supongo. Porque sí, para no que ver te lo pierdas tú. En directo, sí. Pero, la última vez que te perdiste un partido del Barça... Estaba celebrando una comida familiar. La última vez que te perdiste un partido del Barça, le pitaron un penalti, es decir, en contra... Es decir, hace 10 años. Vale. Ayer lo que vi... Eso fue con Stamford Bridge, ¿no? Me acordé de Juan Pablo, que me dijo el otro día lo del cansancio del Barcelona en determinados momentos del partido. Y es verdad. Sí. Hay momentos en los que... Sí, el público está... Pero será parte, que a lo mejor ha jugado un partido importante sí, de... Sí, pero que noto... De Copa. Cornellá, ayer, son en Valencia, la primera parte... A la vez... Pero son partidos duros. ¿A cuántos está el Madrid? Está a 7 el Atlético, Juanma. A 7 el Atlético de Madrid. A 17 está 17. Y a 16 el Valencia. Que pueden ser 14. Sí. Podría ser. Sí. 14. Sí. Bueno. Y a 7 el Atlético de Madrid. Por tanto, es una ya. ¿El Valencia cuántos está? A 16. Yo te digo que el Madrid estaba a 11 en marzo, en abril, ¿era? A 11 en abril. Y el Barça ganó esa liga con un punto de distancia. Circunstancialmente a 13 con aquel gol de Piqué. Yo te digo que el Madrid estáis negando. Estáis aplicando métodos científicos a una cosa que es lo menos científica que hay, que es el fútbol. Porque te digo que es indemostrable el que vosotros me digáis que el mismo desplome que ha protagonizado el Madrid en la primera vuelta no lo puede protagonizar el Barça en la segunda y al contrario. Y el Atleti. Y el Atleti. Y el Atleti, el Atleti está jugando. Si tomamos como referencia la última jornada de Liga, porque ya aquí venimos lunes a lunes y analizamos lo que ha pasado en las últimas jornadas de Liga. Y ya hemos dicho con respecto a esas últimas jornadas de Liga lo mal que ha jugado el Madrid, ¿eh? Y lo bien que jugaba el Barça o el Atlético de Madrid. Pero si tomábamos como referencia la última jornada de Liga, aquí el mejor fútbol en España lo hace el Real Madrid. Sí, si tomamos como referencia la última jornada de Liga. La última. Estamos a lunes. Sí, en esta última jornada jugaba mejor el Madrid, pero no pasa nada. Pero como esto es una competición de Liga y son ya muchas jornadas... ¿Tú te atreves a decir que el Madrid no puede ser campeón de Liga? No, yo no me atrevo. Yo digo que entonces, es muy difícil, por la distancia que llega. ¿Y tú te atreves? Y el que está mejor clasificado es el Atlético de Madrid, que está a 7 puntos. No digo nada más. Vamos a ver, Juanma. O sea que yo te digo que el Real Madrid va a eliminar al Paris Saint-Germain con argumentos futbolísticos. Que no es verdad que yo dijera que es imposible. Y tú dices, no veo quién. Olvídate de la Champions. No, resulta que ahora vamos a ganar la Liga, que estamos a 17. Yo digo que Céntrate, por favor. Que las señales que estaban. Pero claro, las señales para la Champions no valen, pero para remontar 17 puntos en Liga déjame sí. Déjame que te termine, por favor. Déjame que te cuente. Claro, yo digo que las señales que está mandando el equipo no son buenas. Pero del mismo modo te digo que yo he visto... ¿No ves Kiev? ¿Ya ves Kiev un poquito? Yo estoy en Kiev ya. Yo estoy en Kiev ya. Yo estoy ya en Kiev. O sea, el otro día no veo Kiev. No veo Kiev. El Madrid está... Y ahora se suben al carro. Vamos a ver, el Madrid, la pretemporada del Madrid es hasta que juega la final de la Copa Europa. Lo demás es pretemporada. Está en rodaje, ¿sabes lo que te quiero decir? Hasta que juega la final de la Copa Europa. Si alguno de vosotros... Porque mira, me jugué me jugué una comida. Bueno, a que el Madrid registró goleadores. Bueno, el Madrid me parece que lleva 50 goles a favor. Me parece que sí. En un registro goleador pírrico. Y el Barça, el Super Barça, lleva 60. El Madrid con un partido menos. Vamos a ver.
Vamos a ver. Es lo único que digo. Dejarme que viva tres meses, ¿no? Yo creo que es que el Madrid no... Claro. Por la licencia que lleva, yo tampoco lo descartaría, porque nunca se puede descartar al Madrid. Pero es que por el propio... Pero... O sea, si sigue pasando Liga de Campeones, es que no va a ir a por la Liga, el propio Madrid. No, pero yo en eso, yo creo que en eso, estoy de acuerdo, al final es más prioritario. Es que pero no yo va en ir, eso no va a ir a por la Liga. Si yo tengo que reservar, prefiero reservar en la Liga, sí, que puede estar discrepo, que recortes discrepo, a 9 puntos. Próxima jornada de Liga. Sí. El domingo Betis Real Madrid. Próxima jornada de Liga. El Madrid a 17, ¿no? Que pueden ser 14. El Madrid gana y el Barça pierde. ¿11? Ya se pone a 11. Sí. Ya. Pero que es una burrada. Hay algo que se te está olvidando. En febrero. Y empieza a pensar. Algo que se te está olvidando. En primer lugar. ¿Cómo que 18? Como que son 18. Como que el Madrid no está a 17 del Barça. Ah, por como que está a 18. Porque luego tiene dudo que ganar... yo que el Madrid vaya a ganar 4-0-4 en el Nou Camp. Ah, porque tú lo dudas todo. Yo te digo que me dejes vivir tres meses. Sí. Es lo que yo te estoy diciendo, que me dejes respirar. Toma, mira, es tan sencillo como que el Barça se deje 18 puntos. O 17, si el Madrid gana 4-0. Vale, la perra gorda para ti, 17. Que el Barça se deje 17 puntos, que el Madrid gane los 17, que se deje el Barça y que además el Madrid no se deje ningún punto. Que se os está olvidando que entre el Barça y el Real Madrid hay dos equipos, cosa que antes no sucedía. Claro. Pero lo que tiene que puede hacer el Atleti puede ayudarse a sí mismo. Y el Madrid le puede ayudar al Atleti en la consecución del título, por ejemplo. Porque el Madrid le puede ganar al Barça y el Atleti puede ganar al Barça. Pero esto no lo sacarás en las promociones, ¿eh? Información, opinión, entretenimiento. Pero no saldrás tú diciendo... Espectáculo. Pero no saldrás tú diciendo... El Madrid, o sea, esto es para abrir los micrófonos. O sea, para abrir los teléfonos. Los micrófonos están abiertos. El Madrid... Hermano, ¿has oído lo que ha dicho? Lo he oído. El Madrid se ha quedado muy puede pancho. Ayudar al Atleti a ganar la Liga. Es la verdad. Oye, ¿verdad? ¿Tú prefieres que gane la Liga, el Barça o el Atleti? ¿Pero qué pregunta es esa? Yo prefiero que gane el Madrid. No. Yo prefiero que gane el Madrid. ¿Qué pregunta es? ¿El Barça o el Atlético? ¿Pero qué pregunta es esa? Que no valoro esa opción. Bueno, compitiendo el Madrid en la bueno, le pasa entre, algo al Madrid, se ha retirado. Lo sabremos porque ¿claro? semanas el Madrid recupera el partido con el Leganés, que es el 21 de febrero, recuerden. Y que hay que ganar. Y hay jornada de Liga el miércoles 28 de febrero. Pero yo hay una cosa que te decía, Dani, que no comparto, y es que si al Real Madrid le va bien en la Champions, le irá bien en la Liga. No lo creo. Si el Real Madrid elimina al Paris Saint-Germain... Escucha, no tiene la Liga, pero si tú en un momento determinado eliminas al Paris Saint-Germain, empiezas a tener... ¿Qué ocurre? Que en la Liga, aunque recortes un poquitín, como ha pasado el otro día, tú... Si tienes que algún jugador hacer que descanse un poquitín, yo me centraría en ganar la competición en la Madrid, que tengo que ganar. Al Madrid, ¿no? le irá peor en la Liga si le elimina el Paris Saint-Germain en Champions, ya te lo digo. Es que eso es otra historia. Claro, por eso te estoy diciendo que si el Real Madrid bien en Champions, será que el equipo juega bien y va a jugar bien en Champions y en la Liga. Sí, vale. Te compro bien, eso, sí, pero que yo creo... Pero que es más fácil los esfuerzos, más fácil los esfuerzos y más cortos de la Champions a los de la Liga. Yo creo que la alegría de que el Madrid no es una alegría eliminar al Paris Saint-Germain, claro que lo será por serlo, pero que el Madrid tiene... Es un octavo de final, ¿eh? No, pero escucha una cosa, pero que el Madrid tiene equipo, pero que me hace una gracia lo del Madrid, a ver cómo afronta el Madrid ante el Paris Saint-Germain, y debe estar el Paris Saint-Germain ahora mismo, a 48 horas de viajar al Bernabéu, tiene que estar... Tiritando de miedo. Cada miembro de la plantilla del Paris Saint-Germain para Francia, preguntarle. En Francia ayer, tiritando de miedo. Por la noche en el Chiringuito ponían tertulias televisivas en Francia y ese miedo que tenemos aquí de, uy, cuidado que vienen, allí dicen, bueno, oye... Miedo sí, que tendrás tú al que no, te he intentado convencer para que no lo tengas. Tienen algunas personas, ¿no? Sí. Es decir, oye, cuidado que viene aquí... No, Juanma, cuando hables de precaución... El 12 veces campeón de Europa, Paris Saint-Germain, ¿no? Perdóname. Utiliza la primera persona del plural. No tengas cara. No tengas cara. Venga, hombre. La gente que escucha este programa es lo suficientemente lista y tiene la memoria lo suficientemente fresca. Semana pasada no veías Kiev. Oye, pero ni no me retes a poner una encuesta en Twitter que la gano.
Yo, encuesta que pongo en Twitter la gano. Sobre todo desde tu cuenta es más fácil. No, no, ponla desde. ¿Quieres que la pongamos desde Fútbol Radio? Desde Fútbol Radio. Ponla desde Fútbol Radio. ¿Qué quieres que pregunte? No sé. Cuidado que la última vez. Una que me perjudique. Que la última vez salió ganando cuando puso una en la cuenta. Yo gano todas las encuestas. ¿Cuántos goles lleva Kane? Lo genera Juanma. Si el Real Madrid elimina al PSG, ¿Juanma se subirá al carro y verá Kiev? Me decías, Dani. No, es que bueno, era volver al Barcelona, pero por una cosa que decía el otro día Juan Pablo. Estás preocupado por no, pero estás con lo del Barça. La liga decíamos, la segunda vuelta el Barcelona tiene solo el Sánchez Pizjuán como partido complicado. Bueno, pues ya se ha dejado 2 puntos en Cornellá y 2 puntos ante el Getafe en casa, que no lo esperaba nadie. Es verdad. Lo que pasa es que en cuanto al Barcelona, sobre todo el del Getafe, Cornellá, sí. Bueno, es un partido derbi. En cuanto al Barcelona, de lo que decía Juanma, por cierto, Getafe, perdonar, muy bien armado. El viernes en el primer palo. Sí, muy bien. Cuidado, que el Getafe es un incómodo visitante. Sí, en España se juega muy buen fútbol y ese es otro aspecto que tendríamos que tocar, quizá ya mañana en la tertulia de mañana, en el sentido de que yo no creo que haya tanto nivel en la liga francesa como en la española. No, el Getafe juega muy bien. Sí, sí. Al Leganés es muy difícil ganarle. Sí. El Eibar es un equipo, el Alavés, es un equipo que se muy difícil. Tieso en el Barcelona. El Alavés está jugando, le gana al Villarreal, está jugando de maravilla. En Francia el PSG está por encima de Mónaco y Marsella quizá. Sí. Y hay 17 equipos que perderían con los españoles. Y eso que no has hablado de los 5 primeros, de Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid, Sevilla, luego va el Villarreal, que estaría peleando por el título Francia. Mira qué maravilla de partido de planteamiento en el Bernabéu, y el Villarreal ya el otro día va a Sevilla y pierde 2-1, le gana el Alavés. Y ojo el Betis, que si te sale un partido al Betis de Quique Setién, te pega un espectáculo tremendo. Le ganó al Sevilla 3-5. Pero para lo que dice Juanma, de ¿y por qué no le puede pasar a otros equipos lo que le pasó al Real Madrid en la primera vuelta? Para que se diera eso, además del tema futbolístico, hay otro asunto que de momento el Barça no le está perjudicando: las lesiones. Sí, ¿verdad? Las lesiones o las sanciones. Si a Luis Suárez en alguna de estas, por acordarse de la hasta la abuela del Linier, le cayera algo, es que el Real Madrid tuvo 5 partidos sin Cristiano Ronaldo. Sí, eso yo creo que fue Messi, un factor. Hasta el otro día, hasta el Español, había jugado todos los minutos. Estaban Gerard Moreno, creo, y él, los dos únicos jugadores... Eso hay que comentarlo, que es un delantero centro. Sí, Gerard Moreno es el único jugador de campo que ha jugado todos los minutos, que eso es dificilísimo. Y Messi porque rotó contra el Español un poco. Sí, ¿no? Muy bueno, Gerard. Y es que es importante, oye, el Barcelona con Messi es un Barça. Sí, sin Messi es otro. Ayer, Dembélé, pobre, no me alegro ni mucho menos, hizo todo mal. Sí, regular, tirando mal. Sí. No, perdona. O sea, todo Dani, mal, sí. Todo mal. Dice, perdóname, Jaime, pero es que... O sea, ¿qué te han dicho? Es que la encuesta dice, tú fíjate, es que de verdad, macho, eres podemita tú. O sea, de verdad. La encuesta que dice, ¿tiene el Madrid serias opciones de ganar la Liga, tal y como ha defendido hoy en Fútbol en Radio Juanma Rodríguez? Es una pregunta inocente, sin ningún tipo de intencionalidad. Lo de serias... Es más o menos, Juanma... Tiene el Madrid opciones. La pregunta tiene el mismo sesgo que le planteas todas tus seguidores en Twitter. Más o menos. No, perdóname. No, sí. Yo digo, ¿cuántos goles lleva Kane? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿O los que diga Juanma? Y dicen, los que diga Juanma. ¿Qué tiene que...? ¿Dónde pues está el sesgo ahí? La respuesta es sí o no, ya está. ¿Tiene pero serias? ¿Tiene el Real Madrid serias opciones? Ahí me estás mandando, pero me da igual, voy a ganar. Hombre, ¿sabes por qué vas a ganar? Ganarás en el momento en el que hagas retweet. Hombre, claro, lo voy a hacer ahora mismo. ¿Ves? Claro, porque ahí ya estás metiendo a todos tus seguidores a opinar en esto. Pero oye, la audiencia de este programa dice, por ejemplo, aquí, Blanco Dombre. Retuitear. Dice, hoy la tertulia de Fútbol de Radio parece una reunión de Rapel, La Bruja Lola y el de las Velas Negras. De todo, hipótesis a futuro. A ver si nos vamos centrando. Jorzo dice, soy madridista hasta la médula, pero Juanma es insufrible, desesperante, enervante. Casi prefiero a Petón. Dice, bueno, no sé, tendré que meditarlo. Estoy escuchando a Juanma, dice Antonio, convencernos de que el Madrid puede ganar la Liga y no doy crédito. Es un genio. Sí, no, sí. 67%. Espérate tú. Que subiera el porcentaje. Que igual tienes que pedir. No 56%. Y ya vamos con 16 votos. Pero la encuesta viene con cocina. Porque Juanma ya la ha retuiteado, que era lo que no tenía que hacer. Ya viene directamente viciada, de fondo. Por lo tanto, la muestra. ¿Tú crees que los seguidores son gente que no piensa? No, fanatizados. Efectivamente. Por lo general es gente que piensa más o menos. Hombre, tampoco.
piensa más o menos como tú. Más o menos como tú. Más o menos. Más o menos. Que no está sí. mal tampoco. Oye, escribía a gente que piensa que el Madrid tiene... Los que no piensan como tú están bloqueados. Hoy escribí a José María Carrascal un artículo en ABC diciendo, lectores de ABC, no se fíen ustedes de las encuestas, van todas dirigidas. Y era el ABC el que llevaba tres días publicando la encuesta de GAT3. Bueno, señores oyentes de este programa, no se fíen de las encuestas. Porque unas veces las dirige Juanma y las otras Juan Pablo Polvorín. Pues me ha mandado a morir, porque eso de serias opciones, yo no he dicho serias opciones. Sí, claro. Bueno, Juanma, oye, el pueblo dirá. Sí. Oye, que por cierto, en el vamos a hablar del Levante. Valencia, ya, Valencia Levante habría que hablar. Sí, pero es que si nos si nos hacen eso a los madridistas o al Barça, se cae España. Ya, pero oye, que al Valencia le han robado mucho y no os he escuchado dedicarle un programa al tema, ¿eh? No, pero sí el Levante, es que el Madrid hoy podría ser tercero en la liga. Sí, pero Marcelino, ¿es por eso entonces? Pero, pero Marcelino sale ayer diciendo, igual que yo no me he quejado cuando me han perjudicado. Pero es falso. Es falso, Marcelino. Claro. Te has quejado mucho. Muchísimo. Entonces, igual que yo me he quejado. Bueno, y en diferentes equipos. Ahí ya. Para empezar, Marcelino es el entrenador más expulsado en activo del. A lo mejor sin motivo. A lo mejor sin motivo. Pero una vez, igual que yo no me he quejado cuando me han perjudicado. No, Marcelino, bueno, has quejado. Es una de las acciones para lo cual yo creo que se hace imprescindible el VAR. Pero sobre todo una de las de ayer, ¿eh? De las de ayer. Claro, claro. Yo voy a la del gol. Pero se hará imprescindible. Gente como Dieter, que quiere que si ganes estas injusticias. No, pero por favor, que no se me malinterprete. Lo único que yo digo es que el VAR le va a añadir un plus todavía más a la polémica para las tertulias en los medios de comunicación. De acuerdo. Porque ante una misma jugada que ya habrás podido ver la repetición y por lo tanto ya no tendrás ninguna excusa de que es que en el campo no se ve, se tomarán decisiones que tú sigas creyendo que son inútiles. Ayer yo veía la repetición en Movistar Plus con la retransmisión de Bein Sport. Sonero a Movistar Plus y decía, ha sido penalti. Y yo decía, pero por favor, ¿cómo que penalti? Si ha cortado el balón. Penalti. Está claro. Pero yo voy a la del gol anulado. Sí. La jugada grave del partido de ayer es el gol anulado. Yo me refiero a eso. Que es el 1-2. Habrá algunas jugadas donde, evidentemente, todavía pasando las imágenes, habrá polémica. Pero hay otras jugadas en las que es tan ayer, por ejemplo, absolutamente yo creo que clamoroso, palmario y nítido y cristalino que lo que hay es un error garrafal del árbitro, que en eso el VAR. Yo creo sí que si ayer hubiera habido VAR, el árbitro concede el 1-2 y no pita el penalti. Desde el Valencia perdieron una magnífica ocasión para estar a la altura. Y quien sí estuvo a la altura, y tengo que decirlo, fue el entrenador del Levante y el presidente del Levante. Muy bien, que dijeron los dos, estuvieron muy comedidos. Cuando una victoria en Mestalla para el Levante, obvio, es decir, lo que significa para ese equipo. Oye, es que era el 1-2, ¿eh? No, pero claro, Kiko Catalán era el Valencia y salir de un poco de la zona peligrosa que está Kiko Levante, Catalán, ¿no? Dijo más o menos que no pasa nada por decir que en el partido de ayer el partido está claramente influenciado por el árbitro, pero que tenemos que seguir a la jornada que viene, o sea, que esto sigue, que es una liga en la que no se siempre pasa. Lo digo de verdad, pues, que si esto pasa en un Madrid-Barça, nos morimos todos. Hombre, aquí. Sí, lo digo, es que fueron dos jugadas claras, porque es que el central del Valencia, que no tiene ningún tipo de respeto por Gallá, le pega un viaje a Gallá que lo manda a... Pero yo no entiendo, o sea, es verdad que en un contrario y tal, pero en uno de tu propio equipo, ¿qué necesidad tienes? Bueno, a lo mejor para coger la posición eres mejor. Gallá es un pequeñajo, quiero decirte, el otro le ve más posibilidades. Ahí a la salida de un córner se ha visto de todo. No hay... No se ven prisioneros, ahí la gente va... Escuchado de todo, desde el momento en que se produjo la jugada hasta ahora, hay que decir que el árbitro, si pitó algo, es porque vio que un jugador del Levante empujaba a un jugador de Valencia, pero lo vio mal. Creyó ver lo que el jugador... Esa es otra cosa que la gente equivoca un poco cuando dicen, el árbitro pita lo que ve. Sí, lo que ve, lo que cree ver. Claro. Y yo creo que es más grave pitar algo que no ha pasado que no pitar algo que ha pasado. Un árbitro tiene que pitar lo que ve. Claro. Ya, si no lo ve, pero no se produce la injusticia. ¿Qué vio el árbitro? Que se caía aún, pero no sabe quién le empujaba. Giró y vio que Gallá volaba. Claro. Eso es, pero no vio quién le empujaba, porque si ve quién le empujaba, no lo pita gol. El fútbol es tan fantástico que existe cierto consenso a nivel nacional de que efectivamente lo de ayer fue un mangazo al Levante de tres pares de narices. Claro. Y sin embargo, había encuestas a la salida de Mestalla diciendo
que poco menos que el que le habían mangado había sido al Valencia. Y luego, ¿qué tipo pero de sería, argumento? Serían seguidores claro, valencianistas. Claro, claro. Oye, perdona, claro. Que en el campo no se distingue también. Que, no, pero da igual, que el que empuje se a Gaya no. Sea claro, Gabriel claro. Paulista. Pero da igual, luego ves la jugada repetida y la gente seguirá diciendo lo mismo. Y luego, ¿qué tipo de argumento es? Vale, muy bien, el árbitro nos ha beneficiado, pero es que nosotros habíamos jugado mucho mejor y habíamos tenido muchas más ocasiones. No, no es decir, ver, el no. Arbitraje como factor corrector de lo que no logras tú. Lo único pero que si ese argumento decir, lo has dado tú para claro, justificar algunos robos del Madrid. Es que en otras ocasiones nos han perjudicado. No sé, no. Hoy nos bueno, han beneficiado. No sé si ¿cómo va la encuesta? Tengo que decir que la encuesta que termina a las 3 en punto de la tarde, cuando sí. Acabe el programa. No. Sí, sí, sí. Las encuestas en Twitter duran 24 horas. Ya, amigo. Pero no, las encuestas en Twitter duran entonces, lo que tardo yo en quitar el tweet. Termina a las 3, es que te favorece. No. ¿No? ¿Cómo? Pero ya árbitro, la hora. Está pidiendo la hora. Va ganando 1-0 y está pidiendo la hora. Dice Jesús, dice, en Fútbol es Radio están atacando a nuestro amado líder y faro, Juanma Rodríguez. Y dice, y dicen que no pensamos por nosotros mismos. Claro. Dice Jesús, dice, quedemos donde siempre y decidamos la respuesta conjunta a este ataque injustificado. Dice, a las 6 en Plaza de España o se nos quedará pequeño como la última vez. Esto está bien. Buenísimo. Como los niños en Cataluña. No nos adoctrina. No. Que lo han vuelto a repetir este fin de semana. Sí, ¿no? sí. Genial. Ay. Muy bueno. Bueno, pues eso. La encuesta para el que quiera está colgada en nuestra página de Twitter, @futbolesradio. Y ahora mismo está de la siguiente manera. A ver, atención. Ahora mismo. A la pregunta de si tiene el Real Madrid serias opciones de ganar la Liga tal y como ha defendido hoy en Fútbol en Radio Juanma Rodríguez, la audiencia, los seguidores de Juanma Rodríguez están votando masivamente y dicen que no en un 69% frente al sí que defiende el 31%. Qué bárbaro. Bueno, yo voy a tener que hacer una labor. La encuesta. Tienes mucho trabajo no puedes, esta tarde, ¿eh? De verdad, eres Puigdemont 2. La encuesta no puede estar más manipulada. No, porque no puedes no dar están, menos ¿no? tiempo. No. Bueno, pues veremos a ver. Guerra, ¿eh? Veremos a ver mañana a las 2. ¿Qué pasa con esa encuesta? Que tienes mucho trabajo esta ¿cuándo tarde. ¿Cuándo te empieza a ti el baile de San Vito? ¿Cuándo empiezas a. Pon la música de Champions, a ver si se le cambia la cara. Uno de los himnos del Madrid. Sí, pero digo. Cuando suena este himno, suena un himno del Madrid. Pero ¿cuándo te empiezas a poner así como que ya las mariposas en cardíaco, el estómago vamos, y tal? ¿El cardíaco? Pues ya, hombre, vamos ya a ver. Prácticamente si, ya. Si se trata de una final, durante todo el día. No, durante todo el día. Hasta que no llega el día, no. Vamos a ver, tengo el gusanillo, pero el día de la final, pues tengo que estar siempre haciendo cosas. Haciendo cosas porque no pasa el tiempo. Entonces, me acuerdo que en la última no, porque estaba en Cardiff, pero en la penúltima me ponía a hacer cosas, a escribir, a tal, a ordenar cosas y tal. Y luego miraba el reloj y decía, joder, han pasado 15 minutos. Pues esto es cosa, te vienes con nosotros a la redacción por la mañana antes del informativo y te pones a currar, vas a ver qué rapidico pasa el tiempo. Bueno, a toda velocidad, macho. Entonces, el partido de pasado mañana, pues bueno, como yo creo que va a pasar el Madrid, pues. Sí, pero es trascendental. Lo veo con cierta. Puede marcar la temporada, Juanma. ¿Eh? Que puede. No, va a marcar la temporada del Real Madrid. Vamos a ver, ¿tú crees si gana, si el Madrid cae en cuartos? Octavos, que antes decía, perdona. No, es que cae en octavos ha estado mucho tiempo. Quien cambia precisamente esa tendencia es mi José, cuando llega al Madrid. Que se quedan tres semifinales. Hasta ese momento el Madrid estaba cayendo en octavos de final. Y en eso sí tienes toda la razón. Claro. Sí. Bueno. Por cierto, el otro día, ¿sabéis que el acabó el partido en el Bernabéu y pusieron el himno? Claro, muy bien puesto. Estabas tú allí. Estaba todo pensado y además Sergio Ramos a las 6:30, dijo a las 6:30, sí. Corazón de María. Claro. Todos. Claro. Y por cierto, la grada de animación. ¿Qué me dices? ¿Va a haber recibimiento? Sí. Estuvo en huelga. La grada de animación, que tanto se le ocurran y tan buena idea es, estuvo en huelga, iba a estar 10 minutos sin animar, pero como metió el gol Lucas, pues estos chicos no se pueden. Aprovecho para decir que jamás comprenderé que una grada de animación proteste no animando al equipo. O sea, puedes protestar de cualquier manera. Muy te de giras, sacas un no sé qué, sí. Enseñamos el culo, con toda, perdón, toda sí. Lo que te dé la gana, sí, sí, menos sí. No animar al equipo. Ya, una grada de animación ya, es de locos enseñar el culo. Ya. No, perdón. En mi caso sí, porque yo lo tengo bonito. Perdón, no quiero decir eso. Me da igual, me voy a casa de Florentino allá a protestar, vale. Lo que quieras. Vale. Pero nunca no animar. Pero es importante saber por qué protestaba la grada de animación. Ya, pero, joder, y es que los jugadores pasan de ellos.
Muy bien. Y lo que escribieron de... ¿En qué sentido? Fuimos a animar al equipo al Levante. Volvimos a las 4 de la mañana. Sí, no, y los una jugadores paliza, no tienen... nunca tienen el venir y decir, oye, chavales, como hacen, por ejemplo, los niños. Los niños pequeños, los entrenadores... Pues mira, me voy a Valdebebas, 2000 allí, me pongo en la puerta y no dejo salir a ninguno. No, hombre. ¿Te parece una 5 minutos? Si 5 minutos. Si tú el mundo sindical te los debió manejar. Y cerramos la fábrica. Ya, pero oye, es de Bilbao. Animar. Hombre, joder, hay que animar siempre, hombre. Sí. Bueno, pues es verdad que su huelga duró menos. Porque metió, no se pudieron. Metió el gol y no pudieron. Y empezaron a cantar. La, claro. Pero, chico. Le chafó el Madrid. Claro. No, hombre, no. El miércoles. Todos a uno, como un solo hombre. Estaré aquí el miércoles. Sí, yo probablemente esté rodeado de saudíes, como el partido anterior, porque claro, sabiendo que... No, pero en este programa dice Joma. Ah, claro, miércoles, digo sí, aquí, claro. No, en el Bernabéu, como ya se vende el abono por... Hombre, por supuesto, pero... Oye, 3.000 euros en la reventa, tú. Sí, si el del Barça... estuve rodeado de una familia de saudíes que eran del Barça... que son los que pagan eso, pues no sé quién me tocará. Hala, vámonos. Hala, es la tarde de radio.